conmemoración pues del Día del Niño, hoy vamos a celebrar aprovechando que todos los fines de mes todas las personas de las veredas vienen con sus niños y con sus niñas a este lugar a reclamar un complemento. Complemento nutricional al que tienen derecho por pertenecer al programa y asistir a los encuentros grupales cada 15 días. Entonces, aprovechando pues esta oportunidad de que los tenemos a todos reunidos, se va a celebrar el Día del Niño y tenemos varias estaciones. Tenemos la golosa, tenemos los bolos, la carrera en costalados, tenemos saltar la cuerda, pues en general estaciones de juegos tradicionales. Juegos tradicionales que desafortunadamente se han perdido como mucho, pero que tratamos de rescatar con estos niños y estas niñas que tenemos en el programa. Somos 24 personas del grupo, 18 agentes educativas y auxiliares pedagógicas y el equipo interdisciplinario. Me siento muy feliz de que mi niña esté participando del programa Entorno Familiar, ya que son unas personas que se preocupan mucho por el bienestar de nuestros niños. Reciben muy buen complemento. Tenemos muy buenas profesoras. La verdad que nos orientan muy lindo a nosotros los padres de familia y a los niños también. Esto nos sirve para el día de mañana, que ellos también puedan salir adelante cada día. Lo mismo desde el hospital nos acompañan. Gracias a Dios tenemos este bonito programa. De verdad me siento muy feliz de poder participar de él y recibir sus beneficios. Recibimos el complemento, un complemento muy bueno. La verdad que es muy buena nutrición para nuestros niños, ya que nos ayudan de verdad a todas las familias. Estoy hace 3 años participando del programa. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Ojalá este programa siga siempre. Gracias. Que estamos celebrando en el día de hoy. Los niños y las niñas contarán con un evento especial donde serán los primeros protagonistas en el día de hoy. Este evento central se realiza hoy en el municipio de Támesis, ya que debido que todos los participantes deben de asistir, pero cuando no hay un evento central ni tenemos peso y talla, se entregan estos complementos también en los diferentes corregimientos, en Palermo y en San Pablo. Los requisitos para estar en este programa deben ser madres gestantes, lactantes y los niños hasta los 5 años. En Palermo, como se cuenta con el CDI, se trabaja hasta el año. Los requisitos son la documentación pertinente, como la cédula, los registros civiles, el SISBEN, la EPS
y todos los documentos que tengan que ver con la familia, como el recibo de la luz, las vacunas, el crecimiento y desarrollo. Todo eso hace parte de los requisitos principales para poder ser partícipes activos en el programa. Además, en este momento los estamos convocando, aún tenemos cupos, tenemos 450 participantes, pero aún tenemos cupos, así que anímate, acércate. Tenemos la oficina en la S Hospital San Juan de Dios, en el Salón Juanito. Hago parte del programa Modalidad Flexible. Hace 2 años estoy en el programa, me ha parecido súper bueno, nos enseñan mucho, tenemos muchos beneficios, que uno de ellos es el complemento, nos enseñan mucho sobre los niños. Yo tengo una bebé de 2 años y pues con ella me divierto mucho en el programa, aprendemos demasiado con las muchachas pues que nos enseñan, es súper bueno. Ellas van cada 8 días. Nos realizan actividades con los niños de aprendizaje de lactancia, de cómo darles el complemento a ellos, nos enseñan juegos, nos enseñan actividades. Los beneficios que recibimos son el complemento, que nos lo dan cada mes. También tenemos nutricionistas, tenemos ayuda por parte de los médicos, nos enseñan. O sea, muchos grupos vienen a enseñarnos música, son muchísimas variedades de cosas, aprendemos mucho. Quiero contarles un poco sobre la actividad que estamos haciendo en el día de hoy en la entrega de los complementos. Esta entrega de complementos se realiza una vez al mes, normalmente el último domingo de cada mes, por facilidad de los participantes, pues ese día aprovechan de pronto para hacer alguna actividad personal, quizá salir a pasear con los niños. Entonces, siempre la hacemos en las horas de la mañana. La idea es hacer entrega de los paquetes alimentarios del cual tienen beneficio por hacer parte del programa. Estos paquetes entonces se dividen en 4 grupos de edad. Entregamos para las madres gestantes y lactantes, entregamos para los niños de 6 a 11 meses, niños de 1 año a 3 años y niños de 4 años a 5 años. Cada uno de estos paquetes que les menciono tienen algunas características diferentes en sus alimentos que lo componen, y pues aclararles que esta composición es por directrices directamente de la Gobernación de Antioquia, las nutricionistas del programa Buen Comienzo y el aval de ICBF. Nuestra responsabilidad como operador es garantizar que todos los gramajes que contiene la minuta y cada uno de estos alimentos pues sean entregados a los participantes. Los complementos son de acuerdo a las edades en los que están los participantes del programa. Entonces tenemos de gestante a lactantes, ellos reciben un complemento nutricional que consta de una canasta de huevos, tiene harina de maíz, tiene lentejas, tiene arroz, tiene avena, tiene frijoles, entre otras cosas, aceite, atún. Está el complemento nutricional para los niños de 6 a 11 meses, que son frutas, verduras y algunos granos como por ejemplo el arroz. También tienen una papilla
y también disfrutan de el aceite pues para preparar algunas cosas. A ellos no se les entrega huevos porque tienen, digamos, que otras necesidades nutricionales en esta etapa en la que están. A partir de un año hasta los tres, también se les entrega un complemento nutricional diferente al de gestantes y el de 6 a 11, que tiene también huevos, aceite, lentejas, tiene pastas, tiene avena en hojuelas y en harina y tiene también atún. El de 4 a 5 años también es diferente, digamos que tiene casi básicamente que lo mismo que de 1 a 3, pero en una cantidad más reducida porque la necesidad nutricional de cada etapa es distinta. El día de hoy tenemos una actividad especial. Estamos entregando, además de los 443 complementos para el día de hoy, a pesar que la cobertura es de 450, contamos con 443 participantes matriculados que asisten a los encuentros y tienen todos los beneficios del programa. Estamos haciendo la toma antropométrica, que es una valoración en la que le hacemos peso, talla a los niños. Y el día de hoy es la segunda toma antropométrica. Esto tiene una periodicidad trimestral aproximadamente, entonces siempre se hace el llamado a todas las familias para que asistan con sus niños y sus niñas, porque es un requisito tan importante como asistir a los complementos, como asistir a los encuentros. Asimismo de importante es hacerle esa valoración a esos niños y a sus niñas. Gracias a Dios pues tenemos una respuesta positiva por parte de las familias, han asistido muy juiciosamente y es una tarea ardua que realizamos la nutricionista del programa, que en este caso soy yo, y la auxiliar de enfermería Valeria Toro. Bueno, la finalidad entonces de esta valoración es encontrar, digamos, algún tipo de malnutrición. ¿Qué es malnutrición? Que hay exceso de peso, en este caso sobrepeso u obesidad, o cuando hay déficit de peso, que sería riesgo de bajo peso o bajo peso. Entonces, por parte del programa se hace un seguimiento mensual en el que ya nos sentamos con la mamá, le indicamos cómo sería el plan de alimentación, recomendaciones nutricionales para, digamos, lograr que esa situación que se encuentre pues haya un avance. En el caso de los niños que tienen exceso de peso, tratar de normalizar el peso para su estatura, y los niños que les falta peso pues sabemos que tiene unas implicaciones de pronto más peligrosas, entre comillas, para su salud. Entonces, si hacemos un proceso desde el hogar bajo recomendaciones nutricionales, en caso de ser necesario, pues son remitidos a la EPS, que es, digamos, un requerimiento que nos exige el programa, y ya la EPS también debe tener arte y responsabilidad, pues como dicen, arte y parte en el asunto, pues son usuarios de ellos también, quiere decir que trabajamos articuladamente en todo el proceso nutricional de los niños y las niñas. Entonces,
pues tenemos, sí hay algunos casos de bajo peso, lo que llamamos desnutrición aguda, pero son niños que tienen, digamos, alguna patología o una situación adicional. Ejemplo, niños que tienen microcefalia o niños que tienen macrocefalia. Les estoy hablando de 4 participantes de 443 que atendemos actualmente. Solo tenemos 4 niños en esas condiciones especiales. Y sí tenemos un número aproximado de 14 niños con riesgo de bajo peso, pero pues por parte del programa tratamos de garantizarles entonces la alimentación por medio de estos paquetes, les garantizamos la atención nutricional, atención psicosocial y el acompañamiento con las agentes y las auxiliares educativas. Hay niños también con sobrepeso y obesidad, culturalmente pues esto pensaríamos que no nos representa un problema tan grande, pero pues todo lo que esté por fuera de la normalidad nos va a representar un riesgo a la salud. Entonces con ellos también se hace un trabajo de control de calorías, de mejorar hábitos de alimentación.